Arrastio, buenas tardes, bienvenidos al Polideportivo Larrea, en la localidad vizcaína de Amorebieta Etxano, donde este domingo por la tarde comienza una eliminatoria de la segunda ronda de los playoffs por el ascenso a oro entre los equipos del Sornochas Esquivaló y Taldea y el Estia Menorca. Están ambos a dos pasitos del ascenso a oro. Una tarde de emociones fuertes, por tanto, en este tiempo de playoff. Una pena que esto esté vacío, pero bueno, estaréis disfrutando en casa. Os habla Cherra Larrea y a mi lado está el que, no el que imparte un clinic en cada partido, no, te imparte un clinic en cada jugada, don Fernando Azcune. Hola, buenas tardes, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, una jornada más aquí a la LED Plata, a estos apasionantes playoffs por ascender a la Liga LED Boro, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que unos años más tarde nos encontraríamos ante esta situación tan ilusionante? Sé que todo el pueblo, todo el club, toda la afición, que como dice hoy Cherra, pues no puede estar aquí, pues siendo una pena, pues se pueda perder esto. Pero bueno, sabemos que tenemos muchos seguidores, mandamos antes de empezar un saludo, sabemos que jugamos contra el horario del fútbol también, que nos han impuesto a la misma hora, pero no pasa nada, aquí estaremos los fieles a este club, los fieles a este equipo, y a ver si sale un partido bonito para que disfrutemos todos. Sí, por supuesto, estamos hablando de dos equipos que están luchando por el oro, pero bueno, que a veces se nos olvida algún club amigo también por ahí, que este año por desgracia ha descendido, como es el Club Baloncesto Morón, y a todos los aficionados que siempre se acuerdan del Sornocha, sobre todo por a Sergio del Morón, y esta gente que ha bajado este año, no sin antes haber dado muestras de una gran dignidad, anteponiendo la salud al deporte. Un saludo para la gente de Morón y todos esos amigos que va teniendo el Sornocha por el mundo. Es gracias a dos embajadores que tiene el club y que los tenemos que mencionar, a Luis y a Gustavo, que viajan por toda España animando al Sornocha y sobre todo haciendo amigos y generando buen rollo. Creo que es el homenaje que se merecen estos dos. Sí, sí, la verdad es que tenemos dos grandes representantes del club por ahí, por la península. Y bueno, que haciendo amigos como debe de ser en todas las... Bueno, a pesar de que eso, de la rivalidad que hay entre los equipos, pues bueno, que luego quede ese buen ambiente. También no me quiero acordar hoy de tu Cherra, eres de la época de los sufridores en casa. Y sabemos que hoy toda la afición está sufriendo, pero yo creo que hay que mandar un saludo muy especial a la mayor sufridora que tenemos en este club, que no es otra que la macho de nuestro coach, Tili. Te mando un saludo desde aquí, porque sé que nos sigues, sé que sufres por este equipo, sé que sufres por su hijo y también a su hermana Mirari, que desde casa seguro que nos están viendo. Y nada, que tranquilos, que esto es deporte, que vamos a pasar esta eliminatoria seguro, o por lo menos lo vamos a intentar, vamos a luchar. Y nada, Pili, un beso y te veré por el pueblo. Pues un saludo para Pili, para Mirari y para ese público menorquín que también nos está escuchando y que dice, ¿estos qué dicen que van a pasar así? Hombre, el Estia Menorca, que es un equipo, Fernán, construido para el ascenso. Sí, la verdad es que palabras mayores con, bueno, con jugadores con pasado ACB y Euroliga, como Corbacho, Urkotegui, y bueno, y el resto de la plantilla que tienen, un plantillón. Y bueno, pues sí, un equipo hecho pues para ascender de categoría o intentarlo, porque siempre es complicado y hay otros equipos que también aspiran a ese premio, ¿no? Y veremos a ver lo que nos presenta hoy aquí. La verdad es que la eliminatoria contra Gijón, bueno, no ha sido sencilla porque todos los equipos salen a competir fuerte. Les ha costado, pero bueno, al final han solventado con cierta facilidad, vamos a decirlo, ganando allí de 14 y en casa también pues con un amplio resultado. Pero bueno, no sin haber sufrido segundo cuarto, Gijón también se impuso un rato. Y bueno, y es un poco, pues me imagino que Mikel se habrá visto los partidos, el scouting que habrán hecho David y todo el cuerpo técnico de Sornocha. Y bueno, pues saben lo que tienen que hacer, saben que tenemos que apretar. Y sabemos también que a la mínima que nos confundamos nos van a castigar. Así que hay que estar muy atentos. 80 minutos, porque esto dura 80 minutos. Vamos 80 minutos. Estamos en la primera parte de la eliminatoria. Los primeros 40 minutos. Esto va por... Vamos a... En vez de jugar cuartos, vamos a jugar octavos, ¿no? Sí. Un octavo y dos octavos. Pues vamos no, a ver. No podemos tirar el partido pues nada más empezar o porque se nos haya, porque queda mucho tiempo y exactamente. Hay que jugar. Son 80 minutos de partido y también hablabas de jugadores ex ACB en el equipo menorquín. Bueno, Menorca ya estuvo en ACB también, como... Sí, sí, de hecho... Y estaba Urkotegui, ya estaba ahí. Urkotegui siempre está en todos lados, dando el pregón de fiestas de Palencia en todos lados.
un jugador mítico de estas categorías de CIR, pero bueno, que también compitió en la ACB. Además tengo el gusto de conocerle, de haber coincidido con él en una selección de Euskadi, y bueno, tengo ahí alguna anécdotilla de él. Bueno, siempre puede haber tiempo a lo largo del partido, puede haber tiempo. Un partido que va a empezar ahora con el salto entre Bruno Diatta por parte de menorquina, el ex de Marbella, un hombre senegalés pero prácticamente malagueño, aunque tuvo también su pasado por La Mancha. Y ahí está Vladi Orlov, ucraniano sevillano, con un amplio recorrido también en las categorías FEP. Comienza esta eliminatoria de la segunda ronda. Y ahí va el salto. Los árbitros Jordi Domingo y Samuel Aranda. Y Adrián Méndez, que ha estado el más listo hoy, claro, para llevarse a con este jugador también, ¿eh? ¡Ay! De los Méndez de toda vida. Gebert. Adrián Méndez. ¡Para Gebert! Ha reboteado Diatta. El mate fallido de Gebert. Timoner. Rebote del señor de los rebotes, Iker Salazar. Muy bien, hasta dentro. Y también falla, bueno, el Motorlock. Bueno. Señores, hay que meterla para abajo. Pero suelen decir que para abajo no le sale, pero en las dos ocasiones ha salido el balón. Y Orlov. Muy bien. Bueno, una de las premisas de esta eliminatoria es defender. Y sobre todo defender en primeras líneas, ¿no? Vimos cómo tenían problemas Menorca ante la defensa desde muy arriba por parte de Gijón, y es uno de las cosas que tenemos que trabajar ahí bien. Ya vemos también ellos que se encargan de defender ahí a toda la pista y no quieren Raúl Timoner comete la primera falta personal sobre Berni García, el entrenador también, el coach menorquín, que también es ex ACB, hasta febrero era el entrenador del Movistar Estudiantes. ¿Sí? Y aquí está. A Oriol Payés le dieron la baja y aquí yo. Y ayudado por un baracaldés, hay que decirlo, Javi Panizo, el gran Javi Panizo, al que hemos jugado muchas veces, y el coach, nuestro coach Mikel, ha jugado contra él muchas veces. Pues se han enfrentado en una cancha de baloncesto. Que salgan a jugar, por favor, ambos dos ya. Ahí en Paules de Baracaldo. O sea, Corbacho defendiendo a Mikel Saiz de la Maza. Mikel Saiz de la Maza. Limpio el tiro a media distancia. Bueno. 2-0. Mikel ante un tiro ahí a dos puntos, que también vale. Sí. Que muchas veces se olvida, muchas veces se olvida. Y que bueno, que hoy le va a tocar bailar, como suele decir, con la más fea. Se está encargando de Alberto Corbacho. Y un jugador que ya sabemos la mano que tiene y que no se le puede dejar ni respirar. Sí, porque fea tampoco, ese es peligroso. Más. Méndez, Adrián Méndez, para Alberto Corbacho, va con su primer triple. Y el primer triple de Corbacho va para adentro. Bueno. Ojito con Corbacho, sí, se anota, bueno, el primero. Ya le conocemos, ya sabemos lo que es y lo que es capaz de hacer. Y bueno, hay que estar atentos, defenderle y ya está. Está Timoné defendiendo a Berni. Berni. Timoner, hermano, rápida. 7 segundos de posesión para los verdes. Decía Roque al acompañar, a la situación se ha hundido un poquito y él le tenía que haber acompañado para haber recibido ese pase. Muy bien, Berni. Berni sacará de fondo para Bryson Robinson, que tiene a Méndez pegado. Bryson Robinson se levanta al hierro, el rebote es de Gebert. Drew Gebert. Raúl Timoner, Alberto Corbacho, ¡chuf! ¡Corbacho! Pues eso es lo que yo decía antes. Dos, dos. ¿No? Lo que no podemos es, a la mínima que nos confundamos, nos van a castigar. Tienen jugadores para ello, y sobre todo Alberto Corbacho y más jugadores, ¿no? Muy bien, Arlo. Vladi Orlov, no la nota, pero saca la falta personal de Bruno Diatta. Entonces, hemos hecho bien el balance, pero nos hemos hundido demasiado. Y al final hay que ver que hay que defender también las líneas exteriores. Diatta, que se va inmediatamente tras la falta al banco, y entra Menodistra. Tiros libres para Vladi. Bueno. Anota el primero, va con el segundo.
Lo falla y el rebote es verde. Muy bien. Iker, cómo no. Ahí, Iker, como suele decir, la mosca cojonera. Trabajando y el rebote ofensivo y consiguiendo llevarse el balón para Sornocha. Va a salir otro de los chavales jóvenes del Menorca. Ha salido a cancha ya Urko Otegi. Se retira Distra, que ha durado, pues ha durado dos tiros libres. Bueno. Corbacho. Para error, parte del Sornocha. Ni ha robado el balón, se lo han dado. Raúl Timoner, defendido por Berni García. Adrián Méndez. Bueno. Para adentro. Don Adrián. Buena canasta. 3-8. 7 minutos y medio. Menorca que quiere empezar a mandar. Bueno, no es que quiera, es que está mandando. Ha recuperado otro balón. Méndez. Recupera Sornocha, falta personal de Timoner, la segunda sobre Iker Salazar. Muy bien, Iker. Fíjate ahora Iker le reclamó al árbitro, pues que no había sido falta, ¿no? Que continuaba en la acción y que podía haber llegado casi hasta la canasta. Para eso se inventó esas faltas antideportivas que lo único que hacían era eso, ¿no? Que para el que no lo sepa, digo, Iker Salazar, además de reboteador, es el diplomático del equipo, es el enlace con los árbitros. El sindicalista del... Hombre, también está Jorge Jiménez, el Pitu Jiménez. Aro pasado de Berni, que no anota. Ahí está el Pitu. Urko con Vladi. Urko por aquí, por allá. Se pasa. Rebote de Mikel. 3-8. Bueno, y ritmo de momento de partido tenemos, ¿eh? Serra. Ritmo, se hablaba de que son dos equipos de distinto ritmo, que el Sornocha le gusta correr más y el Menorca era un poco más tranquilo, pero bueno. Bueno, pero ellos no lo veo por ningún lado. Ellos no van a renunciar, ellos en el momento en que fallemos van a salir a correr, van a salir rápido. Muy bien, Berni. Berni que está encontrando ahí pasillo para hacer penetraciones. A ver si somos capaces de que continúen los demás jugadores para que pueda el doblar pases o que pueda terminar. Culminar. Se retira Adrián Méndez, entra Víctor Moreno. Víctor Moreno, que ha hecho un partido muy bueno, interesante en la primera jornada ahí en Gijón. Sí, Víctor Moreno, que ya le conocemos aquí por la red, ya ha pasado varias veces. Manita tiene Víctor Moreno. Distra a cancha, Urko Otegi al banco. Bueno, y Javi Zamora, que ha empezado a rotar el banquillo de una forma... Bueno, algún problemilla ahí aquí con la mesa. Parece que ha caído la falta en algún jugador, no sé si no está en cancha. Bueno, no tenemos instant replay. Ahora hay que creer en la palabra de alguien. Te digo yo que le ha pitado a tal. No, pues yo creo que es... Bueno, en fin. Vale, que ya se han solucionado los problemas en la mesa, con la mesa. Saca de fondo Bryson Robinson. A Vladi. Iker. Con Geber. Iker. Para Vladi. Vladi se levanta y anota. 5-8, presión sobre Pitu Jiménez y sube la bola Drew Gebert. Jiménez. Gebert. Alberto. Korbachov. 3-3. 5-11. Bueno, ya lo hemos dicho. Hay que seguir trabajando, no pasa nada. Recupera Distra. Ver con Salazar. Ver al hierro. Porque en el Menorca también buena mano tienen, pues, prácticamente todos. Sí, ya he dicho que a la mínima que nos confundamos, que nos quedemos enganchados o que nos pase algo. Bueno, ahora se tiene rapidísimos Corbacho. Es un jugador exterior, pero con unos brazos tremendos. Sí. Fíjate que tenemos aquí nosotros ahí, quería Miguel, pero es que todavía le saca una cabeza a nuestros jugadores. Hablando de brazos, ahí sale Julio de Asís.
Bueno, y entra Yeromi, que el otro día tuvo algún problemilla, pero bueno, parece que ya ha solucionado y a ver si nos da minutos de calidad. Y también se sienta Berni y ha entrado Alberto Cabrera. El Canario, por cierto, Canarias hoy, que ha sufrido a la mañana. Bueno, eran los vecinos. Contra. Pero bueno, contra el Barcelona. Gran Canaria, contra el Barça. El Barça B ha dejado la eliminatoria ya temblando. Yo hablé con un jugador de Iraurgui y me decía que eso, que el que perdía la eliminatoria entre ellos y el Barcelona, pues igual iba a ir un poco tocado, ¿no? Pues siempre con la moral un poquito para abajo, pero bueno, no ha sido el caso. Yo creo que habrá entrenado como más si cabe. Bueno. Ay, listo. Estaba ahí listo de Asís. Jiménez sacará para Víctor Moreno. De Asís. Distra con Jeromo. Distra para adentro. 5-13. De los Países Bajos. Con 2-13 de los Países Bajos. ¿Cómo va a ser, hombre? Sería de los Países Altos, ¿no? Oye, el año pasado estaba Bute, que también de los Países Bajos. Mira, ese ya ha subido con el Iraurgui. Es la quinta falta y iremos a bonus y nosotros tan solo tenemos una falta. La que ha hecho antes Berni. Bueno, se sienta Miquel Sáenz de la Maza. Y entra el capitán, Joseba Estaballo. Que seguramente se encargará de Alberto Corbacho. Pues ahora hay una mayor... diferencia física, ¿no? En cuanto a altura entre, hombre, seguramente Corbacho y Joseba. Pero no creo que sea Alberto Corbacho un jugador que se meta ahí al poste bajo. Ay, para sacar esas ventajas. No creo, no, que. ¿Para qué? No creo que. Si valen de tres de más lejos. Valen de tres de más lejos. Y como suele decir, ese ve cocodrilos en la zona y no quiere saber nada de eso. Bueno. Viene ahora Alberto. Dos tiros libres para adentro del Chicharrero. 7-13. Aprietan ahora los verdes, Víctor Moreno. Jiménez. La que lió Jiménez al empezar la segunda parte en Gijón. La que lió. Víctor Moreno. Para adentro. Anda que tiene mala muñeca. Ellos utilizan mucho una situación ahí de pick and roll central. Dejan ahí al poste continuamente para jugar. Bueno, falta en ataque. Algún bloqueo por ahí. Y son situaciones difíciles de defender, ¿no? Ponen en las esquinas a sus tiradores y muchas veces, pues, crean espacios para tiradores o, como en este caso hemos visto, pues un tirito demasiado cómodo para este nivel ya. Porque estamos en un nivel rozando el oro. Víctor Moreno, defendido por Moreno Robinson. Central para Distra. No consigue el 2-1, pero saca una falta personal. 4-13 para finalizar el primer cuarto. Va a entrar Borja Mendía. Bueno, un ex ACB también en el Sornocha. Nosotros también tenemos ACB, Borja. Grande Borja. Que saldrá ahí a... Bueno, parece ser que a defender a... Al que haga falta. Estalayo y él. A lo que haga falta. A Distra, me imagino yo. Distra. Creo que le ha pedido el cambio ahora a Jeromy. A Iker creo que ha sido y... Ahí va, menos Distra. Anota el primero. 7-16, Gemer, que dice que yo quiero salir ya, que salgo, que voy. Distra, anota. Ahora sí, Drew, ahora sí puedes salir. Pero que se vaya alguien. Alberto Corbacho. 7-17, Estia Menorca. Ha abierto una brecha de 10 puntos. A falta de 4 minutos para acabar el primer cuarto. Bueno, como decía Fernán, este partido es muy largo, de 80 minutos. Es muy largo. Toda asistencia, Jeromy, para abajo, atrás de asistencia de Alberto Cabrera. Bien. Y ahí Alberto, y ahí trabajando en primera línea de... Está Distra, Jeromy. Un poco rigurosa la falta, a mí me ha parecido. Badistra otra vez a la línea de tiros libres, al 4-60. 9-17.
Xavi Hernández, bueno, a cancha, Pitu Jiménez al banco. Digo, no hemos apuntado los cambios que ha hecho el entrenador Menorquín, pero uno... como que tenemos tinta para eso. O sea, cada... Bueno, madre mía. Cada 40 segundos ha empezado a cambiar aquí a un jugador. No tenemos estadísticas, por desgracia. No sé si el wifi o no sé qué le pasa aquí a esto. Ay, pero... Javi Zamora ha decidido volver locos a todos. Distra, el primero para adentro. 9-18. El segundo, también para adentro. Distra es de los que estuvo en aquella academia en Canarias de baloncesto también. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Ahí estuvo también John Peña, ¿no? Sí. Estuvo ahí, sí. Yo sí, creo que sí. Jugaron aquí, ¿no? Tengo el recuerdo aquella, de jugar aquí. La academia sí, ya no sé si estaba él o no, vale, pero... Vale. ¿Sí? Mira, no sabía ese dato de Cherra. Bueno. Y faltita de tiro libre en tiro libre, pues no nos desenganchamos del partido, que siempre es importante. Porque ellos han salido, bueno, no en trompa, pero sí que es verdad que han estado bastante acertados de la línea de tres puntos con Alberto Corbacho. Sí, esos tres triples de Corbacho, sí, porque por ejemplo el Gijón le costaba meter. Sí. Y luego pues eso, a base de tiro libre, bueno, muy bien ahora. Alberto anota el segundo, 10-19. Bueno, y defendemos 3 minutos y medio para acabar el primer cuarto. Toda la cancha ahí trabajando Alberto. Alberto con Xavi. Víctor. Ahí se bloqueó. De pick central. Y otra vez, repetirá. Ahí va Distra otra vez. Xavi para Julio de Asís al hierro. Y el rebote, la falta de. Jeromy. Por agarrar. Pues Distra estaba convencido que era suya, pero bueno. Tengo que decir que esta sí que no la he visto. O sea, la anterior sí que me ha parecido rigurosa, porque yo creo que Jeromy no ha bajado en todo momento ni el brazo. Y yo creo que es el propio jugador de Menorca el que va a jugar, buscar el contacto. Y en esta pues puedo decir que no. Pues Jeromy se va con dos faltas al banco. Y Mikel Seid de la Maza, ahora con un quinteto atípico el Zorrocha, aunque ya lo ha jugado más veces. Bueno, sí, ha jugado más veces. El otro día también, sin ir más lejos, Jeromy no estaba y se tuvo que jugar. Y Borja Mendía no tiene ni un problema. Bien, es verdad que está haciendo mucho daño Dijkstra, bueno, sí, y ahora está Urkotega aquí, ellos pues tienen muchos kilos ahí dentro de la zona, mientras nosotros somos más livianos y más ligeros, pero bueno. Nosotros somos igual. De dieta mediterránea somos. ¿Qué? Y otro cambio a las filas de... Bueno, sí, Urkotega cancha, Dijkstra al banco. Que no quiere relajación en ninguno de sus jugadores. De hecho, ha tenido algún jugador 5 segundos y le ha cambiado. Las famosas puertas giratorias. Sí, ahí va. Alberto Cabrera se dispara al pie. O la ha disparado al pie a Xavi. El caso es que el balón perdido por el Zornocha. Ay, cómo se echa en falta la gente en las canchas. Aquí en el País Vasco, claro, en otro lado. Hoy he visto imágenes de esa eliminatoria contra Granada en ese vídeo. Muy bien, hombre. Iker. Ahí está Iker. Iker. Se pasa Iker. Y Julio dice, esta es mía. Iker que no descansa, ¿eh? Le mantiene ahí Mikel en cancha y... Xavi Hernández. Bloqueo de Otegi. Xavi, pasillo. Alfombra roja para Xavi Hernández, que anota 10-22, Menorca ya 12 arriba. Sí, ya he dicho, ¿no? Suelen jugar en cada ataque, normalmente juegan ahí un pick and roll central, que sacan muchas ventajas. Hay veces que lo hacen en situaciones, empiezan a jugar un mano a mano, pasan el balón de lado a lado, pero siempre acaban, no terminan, o quieren culminar con esas situaciones y es difícil de defender, de ajustarse y... Saben que tienen los tiradores en las esquinas y en ese sentido, pues bueno, nos tendremos que aplicar. Tendremos que dar la opción de elegir, tener que elegir a qué jugador dejamos solo o a qué jugador intentamos que tire en su peor porcentaje, en su peor posición, ¿no? Pero bueno, veremos. Ahí tenemos un trabajo extra, Mikel, el equipo de Mikel y todo el equipo. Bueno, y decir que estamos hablando, está jugando el Zornocha contra el Estia Menorca. ¿Y qué es Estia? Pues una fundación que trabaja por la integración, por el... ¿Cómo es su lema? Mata el estigma. Que dentro de la fundación pues es concienciar a la gente sobre el impacto de la actividad física en el bienestar emocional. Y el Zornocha se ha sumado a esta iniciativa de la fundación Estia
y aquí estamos, pues claro que sí, por las buenas causas siempre. Sí, la verdad es que sí, además según hemos llegado, bueno, hemos visto aquí la bufanda y no hemos tardado ni un segundo en Cherra y yo sacaros una pequeña foto, no sé si la subirán, igual nos la ponen en el aeropuerto. Igual de Menorca. Recortan y solo ponen la bufanda. Adelantar a estos dos delincuentes, pero bueno, sí, apoyamos todas las causas benéficas que estén haciendo desde cualquier sitio y en este caso... Pues desde Aestia y pues nada, animarles a que sigan con estos proyectos. Por supuesto, bonitos. Por supuesto, un gran trabajo de la Fundación Aestia y aquí el Sornocha se ha sumado y ahora vamos a ver si el Sornocha, que se ha enganchado a esa iniciativa, se engancha al partido también. De momento, Menorca, superior, 10-22, acabando el primer octavo de la eliminatoria. Y el triple de Drew Gilbert. 10-25, el Menorca no hace prisioneros. 2 minutos para el final del primer cuarto. Están 25 puntazos. La verdad es que nos han castigado en cada acción, ¿eh? Y bueno, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir remando y hay que seguir. Ahí va Joseba. Joseba Estalayo. Ahí está. Cambios automáticos ahora, saben, a la mayoría de los bloqueos. Iker con Urco. Iker lanza la mandarina. Muy bien, Borja. No vale, se acabó la posesión. Mala suerte hemos tenido porque no había tocado el balón el aro y aunque sí el tablero, pero bueno, ya sabemos todos que tiene que tocar el aro para que sea nueva posesión. Saca de fondo Menorca. 1'46. Xavi con Alberto. Ahí Borja está con Urco, están bailando un chotis. Están bailando, agarraos, Gebert ya era parte del bloque menorquín la pasada temporada, que hicieron parte de la pretemporada aquí, en la Rea. Sí, pasaron un fin de semana aquí. Sí. Hay una buena relación, me han dicho, entre los dos clubs y bueno, sí, vinieron aquí a jugar un amistoso a pretemporada. Pero fue este año, ha sido este año. La pasada temporada. Bueno, falta abajo, pero serán dos tiros abajo. Y Méndez que ha salido titular, pero que no se le echan falta uno de sus baluartes, pero claro, aquí es un plantillón. El señor Drecki Gebert, como se diga, como se dice en Checa. No, pues ni idea. Nosotros decimos como, a veces parece que sabemos mucho, le ponemos una pronunciación. Gebert. Ni idea. Bueno, es igual. El que tira es Alberto Cabrera, creo. Si se pronuncia así. Garrancho de segundo apellido. Falla el primer tiro libre. La familia Garrancho, que también nos suele seguir. Hombre, ahí las, hombre. Las redes. No sabemos si nos siguen para darnos un chalo o... Nos sigue mucha gente. Debemos dinero a todo el mundo. Fíjate que le he tenido todo el año intrigada ahí para una tontería, sí, de anécdota, tontería. Pero bueno. Ay, los de Menorca, qué suerte tenéis, que no lo sois. Julio. Muy bien, ahora la defensa. ¡Urco! Bueno. ¡Para adentro! ¡Otro de los chavales! Urco ahí. Pitu, Urco. Alberto, a chavalería menorquina. Bryson se levanta de tres. Bryson al hierro, rebote de Urco Tegui. Se lo roban. Bryson, Méndez, agarra. Que no se escape. Ahora protestaba Miguel porque pedía falta en 10 por día, que también la podía haber pitado, sí, ¿no? Pero... Que me he despistado en un momento, que a falta de medio minuto del primer cuarto, 11-29. Sí, ya ha dicho que nos han castigado en cada acción que han tenido y en cada triple, en cada bloqueo, en cada pick and roll que nos han propuesto ellos y pues no, de momento no tenemos armas suficientes, o no hemos puesto las armas suficientes como para frenarles, ¿no? Sí. Pues llevan 29 puntos, es mucha puntuación. Se empieza a parecer un poquito a lo de Gran Canaria-Barça esta mañana, ¿eh? Sí, ya está, bueno. Pim, pom, pum, bueno, fuera. Y encima estamos yendo a la línea de tiros libres y no estamos aprovechando todas las situaciones. Alberto Cabrera ha fallado antes el anterior, otro en el anterior. Entonces vamos puntito a puntito y se hace complicado. Y en esta ocasión pues fallamos. Ya estado listo Alberto Cabrera quitándole el rebote a la mano. Borja Mendía, triple frontal, que no va. El rebote se lo queda. Muy bien. El rebote se lo queda a Orlov.
Bien peleado. Vale, ahí mano a mano, vete. Sí, dos ahí. Bueno, el Talayo en mal sitio para él. Borja Mendía con el triple. Eso no va. El rebote de Urco Tegui. Bueno. En la lucha se ha llevado la falta Borja Mendía. Y el costabazo, Xavi Hernández. Ha llegado un poco tarde ahí Borja y... Bueno, se ha llevado un buen golpetazo. No sé. A ver. 5 segundos, 4 décimas para acabar este primer octavo de eliminatoria. Xavi Hernández. Xavi Hernández, esperemos que no tenga nada y que no se haya nada, que haya sido solo el golpe y nada. A la vez, nada. Nah, Xavi podrá lanzar los tiros libres. Corbacho, que iba a salir a jugar, se retira al banco y dice, pues en 5 segundos le daba tiempo de 2 triples, por lo menos. Por lo menos de tirarlos, porque este... Y tal como va el día de anotarlo, ¿eh? Sí, nada como el día, lleva un 3. Xavi Hernández, para adentro. Que... 11-30. 30 puntos lleva este a Menorca. Timonel va a salir de parte de Xavi. Raúl Timonel. 11-31, 20 arriba este a Menorca. Ah, pues no, de parte de Xavi no, de parte de Adrián Méndez. Difícil seguirle la pista a Javi Zamora, ¿eh? Joseba Estaballo. Esto se acaba, ahí va el triple, al hierro, y esto se ha acabado. El primer cuarto, rotundo. Sornocha 11, este a Menorca 31. Bueno, pues nada, decir lo que he dicho antes, que esto es muy largo y que hay que seguir remando. Pero bueno, bien es verdad que Menorca se ha presentado aquí, todos los credenciales y todo el equipo ese que sabíamos o que suponíamos que tenía, ¿no? Una gran plantilla y bueno, hasta el momento pues no hemos podido ni tan siquiera acercarnos a la propuesta de baloncesto que han empezado haciendo ellos. Y sobre todo eso, no están muy acertados, pero ya he dicho, ¿no? En situaciones que se vayan a quedar ellos con ventaja o solos o en una esquinita, pues nos han metido y bueno, pues hay que seguir trabajando. Les llegará su racha mala y su racha de no acierto. Sí, seguro. Seguro que pasarán ese bache que en todos los partidos se pasa, o eso esperemos por lo menos. Y Sornocha lo que tiene que hacer es seguir trabajando. A ver si estamos un poquito más acertados y a ver si le damos un poquito de la movilidad en ataque. Bien es verdad que no estamos igual demasiado fluidos en ataque. También bien es verdad que la defensa que propone Menorca pues es inteligente, hacen cambios a la mínima que proponemos nosotros, situaciones de bloqueos indirectos. Pero bueno, pues hay que seguir trabajando, metiendo balones dentro a Orlov o a Jeromy y a ver si, bueno, intentar a ver dónde podemos hacerles daño, ¿no? Que es un poco difícil. Claro, porque los de Menorca, pues ya habéis estado en ACB y eso, y claro, ya habéis volado alto. Pero el Sornocha, nos estábamos acordando estos días, hablando, por ejemplo, con Manu, esta misma mañana, de cómo éramos una banda y lo que ha costado, lo que costaba mantener un club en regional, en las ligas regionales, con el otro día también que me mandaba un mensaje a Aitor San Vicente, que es tío de Paule Mintegui, una... Bueno, tengo aquí otro San Vicente aquí al lado, me está Erlanch Esparta. Bueno, pero yo con Aitor San Vicente, que su sobrina Paule Mintegui cumplió el otro día años y juega en el Sornocha. ¿Y qué tiempo? ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos con eso. Que digo que qué tiempos aquellos cuando éramos, bueno, pues fijaros a qué nivel hemos llegado cuando hace 30 y algo años. Yo, por ejemplo, era el Luis Bárcenas del club. Era el tesorero. Pero ¿cómo se puede haber llegado? Bueno, yo robé lo que pude. Pero esto ha salido adelante después de aquello. Con todo esto digo que aquellos chalaos. Bueno, algo hicimos para que esto llegue aquí. Con otro chalao todavía más chalao que nosotros, ¡Ay! Bueno, estamos rodeados de San Vicentes. Fíjate, 16 segundos de este segundo cuarto y ya el primer cambio que mueve el banquillo de Menorca. La verdad es que no, nunca había visto esta situación. O sea, tantos cambios tan seguidos. Pero bueno, tendrá
Igual es que en el Movistar de Estudiantes Javi Zamora no tenía una plantilla adecuada. Y aquí dice, joder, esta es mucho mejor. ¡Ahí está! Alberto Cabrera, Garancho, triple, 14-31. Ahora, muy bien. Ahí, Tornocha. Pitu. Bien. Bryson Robinson. Tiempo muerto de Javi Zamora. 16-31. Ya he dicho que el otro día el momento que más apuros pasaron fue cuando Gijón subió líneas, se puso a trabajar desde arriba. Sé que muchas veces hay que trabajar y acabas fundido, vamos a decir, ¿no? Pero es la única manera que tienes que de competir. Ellos tienen más calidad que tú y bueno, tienen que trabajar menos, vamos a decir, aunque sé que desde atrás, sé que atrás trabajan un montón y tienen muchos recursos. Pero bueno, es lo que nos queda remar, nos queda luchar, nos queda intentar sacar el partido como sea. Pues es un grave error de Javi Zamora hacer esas declaraciones. Todos los entrenadores que dan pistas, muy mal, muy mal. Tienes que decir las cosas al revés para engañar al contrario. Bueno, pues aquí estamos, recién empezado este segundo cuarto y el parcial de 5-0 para el Sornocha. Y la cosa que se queda en 15 puntos de ventaja para el Estia Menorca. Ya llueve menos para el cuadro local. Y vamos a ver si iguala un poquito. Sí, ya ha dicho que ellos van a pasar el bache, seguro. Y que nosotros vamos a estar acertados también, seguro. Segurísimo. Bueno, y hemos comentado ya... Bueno, pues con ese triple de Alberto Cabrera, a ver si nos da alas y a ver si vamos un poco para arriba. Cuando dice Fernán esto, de que está seguro de esto y de otro, es, os recuerdo, a los que no le conocéis, que es Fernando Azcune, no es Fernando Simón, ¿eh? Cuidado, que no haya confusiones. Tiene una credibilidad mucho mayor este Fernando. Y ahí está Alberto Gorbachov. Sacando de fondo y recuperando Iker. Y anotando Alberto Cabrera. 2-1. Bueno, vaya salida de los verdes. 18-31. Bueno. En 42 segundos, un 7-0. Y tiro libre. Bueno, gran trabajo del equipo después de este tiempo muerto. Que ha supuesto ese 2-1, ¿no? Pues sí, ha sido, decías tú, que uno llegara al bache, otro reaccionaba, hombre, pero en 42 segundos, ¿quién iba a esperar esto? Sí, 7-0. La verdad es que hemos metido más, fíjate, en el primer cuarto solo habíamos anotado solo 11 puntos y ahora... Alberto, ahora ya llevamos 9, ¿no? Así que estamos a... 19-31. Bueno, Sornocha... Presión toda la cancha. Alberto Corbacho saca de fondo, defendido por el otro Alberto Cabrera, Adrián Méndez. Tenemos más Méndez por aquí alrededor, con la mopa preparado también, ¿eh? Open 6, hay mucho Méndez por allí. Víctor Moreno, defendido por Berni. Víctor, para Bruno, Diatada. Que la falla, el rebote de Víctor Moreno, que pasaba por allí, que se había quedado por allí, ya está. Bueno, Víctor, no, situación hay de... Víctor, para arriba, al hierro, Adrián Méndez, no, Alberto Cabrera. Berni, falta personal antideportiva de Víctor Moreno. Pues yo creo que está bien pitada, porque el jugador se desentiende y es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando tú te desentiendes de la jugada o de la acción, o pegas un toque al mismo jugador, aunque no vayas al balón, pues al final... Se creó esta situación de falta antideportiva que parecía que era, bueno, que lo habías matado, ¿no? Simplemente sí. Es una falta más que te pitan y que te dan ese premio de los dos tiros libres y... Sí, se retira, de hecho, Víctor Moreno, ha entrado Raúl Timonea y va Berni García, el boquerón, con los tiros libres. Anota el primero, 20-31, el parcial es de 9-0, abierto. En 1:17. Berni, segundo, también para adentro, 21-31, ha reducido a la mitad la desventaja el Sornocha. Y Iker, que no sé si todavía ha descansado, es que no tengo estadísticas, pero creo que todavía no ha pasado por el banquillo, Salazar. Ahí está, el Sornocha que sigue con la posesión y que ha reducido a 10,
Bryson, ahí han estado los dobles. Vladi, 2-1. Claro. De Vladi Orlov. Y gran movimiento ahí de Vladi, Pocas veces me había previsto esta situación de siempre con sus tiritos a 4 o 5 metros, siempre con sus ganchos, pero bueno, esta acción. Pues bueno, la es que... parece que Vladi está sangrando. Pues tiro libre, 23-31. Parcial abierto de 12-0 en minuto y medio. Javi Zamora está, le vemos muy contento en el banquillo. Está muy enfadado ahora con su equipo. La verdad es que la diferencia de 20 puntos ha ido... Sí, no, hombre, es que un 12-0 en minuto y medio, que te hagan un 13-0, duele, escuece y mucho. Vamos. 24-31. Todo el trabajo que has hecho en la primera parte se te va, ¿no? En menos de minuto y medio, 2 minutos. Timoner. Raúl Timoner. Alberto Corbacho. Alberto con el otro Alberto Pedal. Urco. Para adentro. Urco, Teddy. 24-33. Se rompe la sequía del Estia Menorca en este segundo cuarto. Iker. A la mano, jugando a la mano para Bernie. Bernie con Raúl. Bueno, defendiendo. Bernie que se va. Falta en ataque de Bernie sobre Adrián Méndez. Ambos jugadores ex del Óvila. Tienes verdad que la falta en ataque yo creo que ha sido. Pero también es verdad que yo creo que anteriormente a eso había algún contacto que se podía haber pitado. Pero vamos a ver qué pasa, que este año también nos ha pasado que los árbitros intentan cambiar el criterio de las faltas y esperemos que no pase. Hoy de momento parece que los árbitros están con espíritu disfrutón también, están dejando jugar un poquito. Bueno, jugar, soltar un poquito las manos. Viene de verdad que en el primer cuarto pues no ha habido muchas acciones, porque ellos han... No ha habido mucha igualdad y Menorca pues ha impuesto claramente, ¿no? Pero bueno, ahora que hemos subido un poco los decibelios en defensa, ellos también se han propuesto hacer lo mismo, pues empieza a picarse un poquito el partido. Hay un Alberto con otro Alberto pegado. Oh. Ahí tiene, casi hace el 3-1. Eso, estás metido en el, ¿cómo es? En el cilindro. En el cilindro de Alberto, se ha metido Alberto. Tenemos hoy duelo de Albertos ahí. Alberto al cuadrado, es Corbacho el que lanzará 3 tiros libres. Javi Zamora está aprovechando con la pizarra diciéndole a Raúl Timoner, dibujándole jugadas. Alberto Corbacho falla el primer tiro libre. Se mete de 3. Sí, 4.60 está ahí mismo. 4.60 es demasiado cerca. ¡Ay, la presbicia! Alberto, anota. El segundo, 24-34. Ahí es el primer... miento. La anterior era la de Urco. Ha sido la primera canasta del segundo cuarto de Menorca. Y el tercero también para adentro. 24-35, 11 arriba. Estia Menorca, 11 abajo Sornocha. 7 minutos y medio para llegar al descanso. Alberto Cabrera. Berni. La falta de Raúl Timoner. Que se va. Se va con la tercera falta. Raúl Timoner, entra Pitu Jiménez a cancha. Berni en la línea de tiro libres. Pues tiene un porrón de faltas el Estia Menorca ya, en este segundo cuarto. Sí, la verdad se me ha dado la sensación de que igual las rotaciones sean un poco pues esos esfuerzos que hace cada jugador y pues para un poco para dosificar y para que no hagan faltas. Pero bien es verdad que llevan. Se está cargando un poquito el Estia Menorca de faltas. Primer tiro libre de Berni, que va adentro, y el segundo. Que también va adentro. 26-35. Si puede, Drugador. A punto de recuperar. Bueno, de recuperar. Y ha molestado lo suficiente Bryson Robinson. Está molestando mucho el Sornocha a los saques de fondo. Y a punto de pitar 5 segundos. 5 segundos, ahí. Adrián Méndez. Jiménez. Y a ver,
Urco. Había un Urco ahí solo, ahí debajo. 26-37. Bryson Robinson. Bryson con el triple. Bryson. Hay hierro, el rebote es de Borja Mendía. A ver si anima a Bryson también. Borja Mendía para Bernie García. Sí, Bryson también es un jugador que si empieza, cuidado. Iker Salazar con el triple. No, que era un pase. ¡Qué asistencia! ¡Grandísima la asistencia de Iker Salazar sobre Borja Mendía! Muy bien, Borja ahí trabajando ahí en el rebote y consiguiéndose esa ganasta importante para el equipo. Pitu Jiménez. ¡Drugebert! ¡Drug! Al hierro. El rebote. Rebote es blanco. A la de Mason. Hierro media cancha. Se retira Bernie. Bueno, pues ya hemos visto que estas acciones ya de tiro, el anterior de Corbacho, aunque se le ha pitado falta, pues ya no están tan acertados, ¿no? Y era un poco en esa línea aquí para lo que decía un poco antes, ¿no? Que no van a estar todo el partido anotando, que no van a... Bueno, y a ver... Ahora me callará la boca y no... No, a hierro. Los has gafado totalmente. Ese mal de ojo que les han lanzado a los menorquines. ¡Oh! Al final está claro que es un equipo con mucha calidad y que a la mínima, que cuando tú tienes un despiste o un jugador dejas solo, pues te anotan como en la anterior ocasión, ¿no? Que hay Urko Lotegi debajo de la canasta, pues solo, ¿no? Pero... Jeremy. Ya ha dicho que hay que seguir trabajando. Alberto, defendido por Pitu. Alberto. Alberto se para, lanza. El balón no entra, el rebote es de Urko Lotegi. Jiménez. Defendido por Cabrera. A ver. Corbacho. Alberto Corbacho. Este no entró. Pero iba bien. Borja. Borja al pie. Bueno, hay tiempo. Alberto. Para Alberto. Alberto se da. Alberto. Alberto se la deja. Borja se lanza. Ese es Borja Mendía. Muy bien, Borja. Esa manera de pelear por los balones del bilbaíno. Ha dudado si continuar ahí, porque estaba haciendo un gran esfuerzo y ha dudado si continuar ahí para... Pero bueno, al final ha decidido, bueno, creo que llego para lanzar el balón fuera y por lo menos que Corbacho que no tenga la opción de bandeja. A descansar Borja tras ese esfuerzo y Mikel se le da más a la cancha. 5 minutos y medio para llegar al descanso, 28-37. A ver, con Jeremy que está con 2 faltas. Corbacho, al hierro, rebote de Mikel, side de la maza. Jeremy, con Urco. Distra, a cancha. Drew al banco, Alberto al banco, Bernie a cancha. Ahora, y sigue el carrusel de cambios aquí por parte de Menorca y también por parte de Mikel, porque ya los jugadores empiezan a estar también cansados y hay que darles un respiro y para poder seguir trabajando. Bryson anda buscando líneas de pase, anticipándose ahí. Siempre hemos dicho que es un jugador que aunque no anote, pues siempre atrás es un gran trabajador y siempre aporta al equipo. Pero bueno, es verdad que le necesitamos también sus puntos, a ver si es capaz de despertar y anotar. Ahí está Pitu, a hierro. Ahora no entran los triples, a bestia. Jeremy para Alberto. Alberto Corbacho, que sigue sin robar balones. Es que se los dan. Él no quería, pero lo dan. Urco con Iker. Urco, Tegui. Vaya clase. Gran movimiento ahí de Urco. Jugador. Bernie. Mikel con Alberto. Bernie. Bueno, como me dejan solo, pues me quedo corto. Rebote de Adrián Méndez. Estamos un poquito ahí atascados en el ataque.
Dystra con Jeremy. Dystra, ese bracito izquierdo de Dystra. Canastón también de Meno Dystra. 28-41. Se rehace este a Menorca. Sí, la verdad es que, fíjate, ¿no? Pues estaba viendo los recursos que tienen ellos, ¿no? Estaban viendo que no estaban acertados desde la línea de tres. Pues marca algún sistema para dar balones. Primero a Urco, luego a Dystra. Y ahí, pues con dos ganchitos, pues son gente que es capaz de resolver, ¿no? Ya decía en la anterior ocasión, pues que estamos un poquito, hemos trabajado muy bien, hemos vuelto, ese 13-0 de parcial nos ha valido para llegar otra vez al partido, pero bueno, ahora estamos un poquito cansados y nos falta esa frescura que hay que tener, ¿no? Falta un poquito de frescura, sobre todo arriba. Atrás estamos yo creo que bastante bien ahora, pero falta un poquito de esas sensaciones. Ya he dicho que Bryson Robinson sería un jugador, bueno, cualquiera que se sume al carro, ¿no? Joseba Stalayo con sus triples, Níquel o el que sea. Pero sí que es verdad que necesitamos un referente ahora en ataque que no está llegando. Pues bueno, a falta de 3.55 para el descanso, el Sornocha ha anotado 28 puntos, el Estia Menorca 41, 13 de diferencia. Y os vamos a decir una cosa que igual algunos no lo sabéis. En este pequeño pueblo de Vizcaya tenemos también un club de fútbol que está jugando por el ascenso a segunda división. Y que ayer en el vivero de abajo ganó al Linares, a uno de los favoritos. Así que a los azules del amor, eso es. Sorionak, y además ayer jugando de verde, qué bonito. Sí. Jugaron de verde, ahí está. Se ganaron 1-2 y lo vi a la noche y ahí en la camiseta bueno, sí, me alegro mucho. Bueno, y están para ascender a segunda. El Sornocha Oro, ellos a segunda. Sería un bombazo. Está en este pueblo, así pues. Que, estamos que los tiramos. Sorteo Cherra y a ver quién les toca. Sí. Sé que he oído que se juegan también por Extremadura, que están haciendo una fase de ascenso. Así que bueno, ya tienen suerte en la siguiente eliminatoria. El equipo, el club de hockey hielo, todavía estamos para cuando se haga el polideportivo nuevo de baloncesto. Pues ya pensaron, el Pitu Jiménez se ha comido a Bryson Robinson. Bueno, lo tienen claro, no quieren que, digo, eso ha sido, vamos. Ha visto la salida que ha hecho Jiménez en cuando ha visto que se ha quedado solo Bryson. Bueno, no ha dudado un segundo en ir ahí a... Eso, no sé, había un anuncio antiguamente, cuando un desconocido te regala flores, pero esto también ha sido impulso, el Pitu. Pitu ha ido a abrazarse a Bryson, ha dicho, ¡te quiero! Sí. Bueno. Bryson, tiros libres. Ahí claro, te dan dos tiros y claro, se tenía que haber levantado para que hubiera sido de tres, ¿no? Pero... cualquiera se levanta, primero, si no... Pero, primero está la salud y luego... Tenía un pitufo encima ya cuando... Y luego están los tiros libres, ¿no? Bueno, Bryson, que ha fallado el primero. A ver si anota el segundo. Está con el susto en el cuerpo todavía. También falla. Bueno. Urkotegui. Te ha dicho que estamos fallando. No tengo estadísticas, lo siento, chicos, no puedo verlas. Pero estamos fallando demasiados tiros libres. Urko con Ibe. Ahí defendiendo. Bueno, y ahora pick and roll central ahí de nuevo. Se va Xavi, que se iba por el otro lado. Ha dado tiros cuando no eran. Es banda. Rectifica el árbitro. Tercera de Berni. Alberto Cabrera a jugar. 3-19 para el descanso. Adrián Méndez. Xavi Hernández. Pic, repic, Xavi, situación. Alberto Corbacho, Adrián Méndez, a hierro, rebote para Mikel, 6 de la maza. Menos de 3 minutos para el descanso. Iker, con menos. Alberto a la esquina, está Mikel, que se va por línea de fondo, que entra, se la deja Jeremy, se la deja Iker. ¡Juego entre pivos! ¡Canasta de Iker! Salazar, asistencia de Jeremy. Muy bien, ahora los tres, buen movimiento de Sornocha por parte de todo el equipo. Adrián. Xavi. 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 No quiere entrar el triple de Adrián. El rebote R. Iker.
Iker para Mikel. Iker. Muy bien, Iker. No la nota, por nada. Jeremy Rodríguez. Palmeo de voleibol. Jeremy Rodríguez. El dominicano para abajo. 32-31. Falta en ataque en el bloqueo de Meno Distra. Fíjate, ponen ahí el pivot en toda la situación de la jugada y se pone ahí a pasar todos los bloqueos los compañeros. Y al final tiene su dificultad. Y si no, a última hora, pues juegan un pick and roll con él. Y bien, es verdad que los bases, en este caso Bernie y Alberto, pues tienen que trabajar mucho. Y aún así, todo, si defiendes la primera bien, que ha sucedido en varias ocasiones, pues te hacen un repick para que, joder, que te quedas ya la tercera súper enganchado. Y la verdad es que es complicado, pero bueno, Sornosa está compitiendo bien. Y de momento estamos ahí dentro del partido. El partido está más bonito que en el primer cuarto, aunque los de Menorca diréis, pues bueno, pues a mí me gustaba mucho más el del primer cuarto. Ya lo sabemos, pero... Iker Salazar, a tabla, para adentro. 34-41. Hace un pequeño movimiento, se va contra el defensor, pero muchas veces ese movimiento es para equilibrarse, para no hacer el giro, y es más fácil equilibrarte contra alguien. Xavi, el bloqueo de Bruno Diatta. Xavi, otra vez Bruno, ahí, bloqueando. Ahí va para Bruno. Y ahí lo lleva. Iker Salazar taponando a Bruno Diatta. Alberto Cabrera con el triple. Alberto Cabrera, el hierro. Rebote de Iker Salazar. Porque hubiera sido la culminación a... Sí. Un minuto ahora para el descanso. Alberto. Ahí estaba Bruno. Que escucho, Bruno. Jeremy, la tercera de Jeremy. No, yo creo no es la tercera. La segunda. Fíjate, la tercera. Mikel le mira con cara de que tenía preparado el cambio de Vladi, de su compañero. Le dice, es falta. Le dice el propio Mikel, es falta. Pero bueno, los jugadores siempre hay con esa adrenalina y hay que estar en la cancha para tener esa sangre fría de aguantarse y de no hacer la falta, ¿no? Xavi Hernández anota el primer tiro libre. Bueno, está en 11 puntos Estia Menorca en todo este segundo cuarto. Sí, en 11 puntos. Falla el segundo Xavi, el rebote es Menorquín. Julio de Asís, Alberto Corbacho, Xavi Hernández, que me dejo la bola. Se la ha dejado. Buena recuperación. Iker para Bryson. Ahora fuera. Empezamos otra vez. Bryson está con Adrián. Bryson se ha vuelto loco. Bryson. Adrián Méndez. Bueno, nadie quiere el balón. Drew Guevara, cancha. Ha sido clara de Adrián. Intenta engañar al árbitro, pero en esta ocasión no lo ha conseguido. Julio de Asís al banco. Joseba Estalayo a cancha. Iker Salazar a descansar. Bueno, Iker, que ha hecho un trabajo fantástico, ¿eh? Sí. Tremendo. Y es raro en él, ¿eh? Es raro en él. Jugador que siempre trabaja. Ya decía el entrenador, creo que era de Pardiñas, que decía, es el pegamento de este equipo. Del Sornocha. Bueno, hay una especie de zona que propone ahora el Estia Menorca. Se consume el tiempo. Vladi para Bryson. Hay que tirar. Bryson a la pata coja. Tablerazo. Y final de la primera mitad, o del primer cuarto de la eliminatoria. Nos vamos al descanso con el resultado de Sornocha 34, Estia Menorca 42. 8 de desventaja para los locales, 8 de ventaja para los visitantes. Bueno, pues sí, pues en un segundo cuarto mucho más entretenido y mucho mejor también, sobre todo para los intereses del Sornocha, sí, que se ha rehecho desde ese primer cuarto. 23-11. Nefasto, desde... pues sí. Y que bueno, pues que primer cuarto de esta gran eliminatoria de 80 minutos y esperemos que... A ver lo que pasa en este paso de vestuarios y a ver lo que proponen los entrenadores para ver lo que nos ofrecen esta segunda parte
que yo creo, Cherra, que está siendo un partido súper bueno, súper bonito. Ahora sí, el primer cuarto pues muy competido no era, pero ahora le ha cambiado la cara al partido. Sí. Y vamos a ver si el partido por lo menos es competido, si la eliminatoria también es competida. Estamos en tiempos de playoff, no se nota, porque ves ahí, no se nota, porque somos los culpables de todos los aficionados al deporte aquí en el País Vasco. Eso. Pero bueno, las olas llegan por nuestra culpa. Bueno, el caso es que va 8 arriba el Estia de Menorca, que nos vamos a ir al descanso, y que, como suele decir Fernán, en el vestuario los entrenadores, los coaches suelen hablar, y muchas veces hay un cambio radical en las segundas mitades. Suele pasar que el paso por vestuario suele delimitar lo que pasa luego en los partidos, ¿no? Entonces, pues veremos a ver lo que proponen tanto Javi como Mikel, y bueno, a ver lo que sale en la segunda parte. Bueno, pues esperadnos ahí. Enseguida volvemos. Venga, hasta ahora.
Hola de nuevo desde el Polideportivo Larrea, en la localidad de Vizcaína de Amorebieta, Echano. Aquí estamos Fernán y Cherra comentando, narrando, contándonos nuestras cosas de todo un poco en este partido de segunda ronda de playoffs entre el Sornocha y el Estia Menorca. De momento 34-42, y antes hemos mencionado en la primera parte que esta mañana el Barça B ha ganado con rotundidad al filial del Gran Canaria, pero las eliminatorias empezaron ayer también con el CB Marbella, que perdía en casa contra el CB Prat por 58-70, 12 puntos. Es complicado, pero bueno, el equipo marbellí es capaz de eso y de mucho más. Y queda otro partido. Esa es la otra parte del cuadro. Por esta parte del cuadro es la del Barça, el Menorca, Sornocha. Y queda Ponferrada, que está Ponferrada, confinada, Cantabria, que hoy creo que han dado los resultados negativos. Así que bueno, Josemi y compañía, Josemi, que es nuestro compañero narrador de Ponferrada, que ya el miércoles, que me parece que es a la hora parecida que el partido de Menorca, ya iniciarán su ronda. Bueno, la temporada ha sido muy especial toda, la vida está siendo muy especial para todos, y en el baloncesto, por supuesto, a este nivel también, y muchísimos aplazamientos, retrasos, inconvenientes, bueno, todo muy duro para todos, pero quien más, quien menos, pues no se puede quejar más nadie que otro, porque todos nos hemos visto afectados. Está siendo complicado, sí, y bueno, pues la liga ha sido complicada, pero como dice Cherra, pues también la vida está siendo un poco compleja, ¿no? Bueno, esperemos a ver si algún día acaba esto y volvemos a lo que fue aquella vida que conocíamos antes, ¿no? Pero bueno, yendo al partido, Cherra, pues un primer cuarto, ya hemos dicho, en el que Menorca, bueno, pues ha salido como una pisonadora, sobre todo adelante, no ha perdonado y no nos ha perdonado y nos ha encajado 31 puntos y nosotros hemos tenido, bueno, pues ese bajón que no sabía ni dónde meternos, 11 puntitos solo. Pero bueno, que nos hemos rehecho, que ya ha dicho que iban a ser, o sea, que iban a, pues a empezar a fallar también y que nosotros íbamos a ir para arriba, y así ha sucedido, ¿no? Ese parcial de 13-0 que nos ha metido de nuevo. Y que bueno, que seguimos con las ilusiones intactas para ver si podemos llevarnos el partido o conseguir los mayores puntos posibles. Estos dos equipos se habían enfrentado en competición oficial en una ocasión en la fase de ascenso en Menorca, donde el Estia Menorca logró el ascenso a Le Plata y el Sornocha acabaría subiendo también a Le Plata por la ampliación de fue el año del grupo. Que se amplió. Ya, en aquel partido ganó el Estia Menorca. Uno de los jugadores del Sornocha, Richard Pack, era el norteamericano, les gustó tanto que se quedó en Menorca con el equipo, y bueno, pues ese hasta hoy era el único enfrentamiento oficial. Y también decir de nuevo, pues que se ha acercado aquí Lola de la Fundación de Estia, y bueno, y como no, que ya hemos dicho antes que el club, eso, que quiere colaborar con todas estas causas benéficas que siempre son tan importantes. Me ha estado comentando que incluso antes de la pandemia que hacían charlas en los colegios, que iban con un monitor deportivo pues para hacer este tipo de charlas, pero que bueno, ahora tan solo se pueden acercar aquí a los comentaristas para ver si les colaboramos un poquito con ellos. Y como no, pues estamos para eso y más. Y desde el Club Sornocha también, así que así que para mate al estigma, mate triple lo que haga falta por una buena causa. Y el partido que se ha reiniciado. Pitu Jiménez, Diatá, Bruno Diatá, Drew Geber, Adrián Méndez. Adrián Méndez, Pitu Jiménez, tapón de Alberto Cabrera. Muy bien, Alberto, ahí taponando ahí al Pitu Jiménez. Alberto Cabrera, Vladi para adentro, Vladi a tabla, el rebote es de Bruno Diatá. Jiménez, Drew Gebert, largo el triple, ¿eh? Alberto Cabrera, Sidan, Iker, Vladi con Bruno, Vladi, el gancho de Vladi, no anota, pero palmea, Iker, Salazar,
qué listo es, ¿eh? Se mete ahí en la zona, va y siempre al rebote, entra desde atrás y al final es un jugador dificilísimo. Tiene instinto, instinto reboteador. Es una maravilla verlo jugar a Iker. Pitu Jiménez, falta personal. Lo que pasa es que muchas veces para el que le vea de fuera y que no suene esto a que no es un jugador, vamos a decir, sí que es habilidoso con el balón, pero no tiene técnicamente, su técnica individual muchas veces del tiro ese que tiene y tal. Muchas veces sí que eres un jugador de baloncesto que juega mucho mejor en situaciones sin balón, ¿no? De dejar espacios, cosa que no se ve, o sea, que no se ve desde fuera, ¿no? Que aquí a veces, muchas veces solo vemos los triples y los mates y hay más baloncesto detrás de eso, ¿no? Y que eres un experto en todo ese tipo de cosas, bueno, y en situaciones defensivas, y es un artista. Está Pitu. Balón para afuera, ahí está Drugger. Pero que ha tomado en el descanso de Drugger, que se van larguísimos sus triples. Vaya, dos castañazos que ha pegado Drugger. Sí, ya era lo mismo, ¿no? Alberto intentaba ahí parar la acción de Bryson Robinson. Y bueno, como ha sido un poco la falta, la han perdonado, pero lo que hemos dicho antes, podían haber pitado también falta antideportiva. Alberto Cabrera, sagrada de banda, para Vladi Orlov. Iker Salazar por Bryson Robinson, defendido por Adrián. Le ha dado la izquierda para que vaya por ahí. Iker. Sí. Bryson, que está con dos puntos, y a ver si se suma la causa del Sornocha y empieza a anotar. Iker. Se le ha perdido el balón entre las piernas. ¿Dónde está? Adrián. Alberto Corbacho. Pitu Jiménez. Bruno Diatta. Falta personal. Y Mikel Sáenz de la Mata, que se come todos los bloqueos que le proponen a Alberto Corbacho, que es uno detrás de otro y que es un golpe y dos y tres y cuatro. Y acabas al final del partido con 200 golpes y al final, pues, te cuesta. Pero bueno, ahí está el gran trabajo que hace Sáenz de la Maza. Jiménez de fondo. Alberto Corbacho, pero qué triple de Alberto Corbacho. Y aún así todo. Le ha cambiado la dirección del bloqueo, ha metido bien el hombre Alberto y ha salido ahí. No solo porque Mikel ha intentado puntearlo, pero aún así todo le castiga, no nos castiga. Bryson, la falta de Adrián Méndez, que cae al lado de los de la Mopa, que son otros Méndez. Ahí están Chus Méndez y Unas Méndez. Y Adrián Méndez, todo Méndez. Víctor Moreno a cancha, Adrián Méndez al banco. Y otra vez Javi Zamora, que empieza con las rotaciones. Bueno, desde el minuto... Ha tardado un poquito, madre mía. Nunca había visto tantos cambios, de verdad, ¿eh? Sois así los entrenadores, sois muy raros. No sé, que cada uno tiene su estilo de juego y de cambios también. Alberto Cabrera. Le dice a Vladi, toma el marrón para ti. Y Vladi se lo agradece, metiendo la canasta y sacando un tiro libre. Y no era fácil, ¿eh? Porque le cuesta. Vladi es un jugador que a veces le cuesta, pero se ha metido muy bien ahí entre dos. Y la verdad se está consiguiendo canastas de nivel, ¿eh? Antes esa media vuelta también de Orlov. La tercera de Diatta. Bueno, pues faltas personales, los dos equipos van teniendo bastante. Las luces del árbol de Navidad del Estia Menorca ahí en el marcador van encendiéndose ya. Bueno, seguimos fallando desde la línea de tres, perdonamos mucho, ¿eh? 38-45. A ver si consigo la estadística, no sé dónde, pero a ver si la consigo. Alberto, Corbacho, Pitu, Bruno. Pitu. Víctor, se le acaba la posesión, hay que tirar. Se le ha acabado a Víctor Moreno. Buena defensa de Sornocha. Gran trabajo. Distra cancha, Bruno Diatta al banco.
Yo creo que han tardado mucho en el primer movimiento previo que hacen, un poco de engaño. Alberto Corbacho va recibiendo los bloqueos y claro, ahí Miguel ha trabajado muy bien. Han tardado más segundos de la cuenta y la última hora, ya hemos dicho antes que luego casi siempre intentan jugar ahí un pick and run central que hace mucho daño con esa situación y en esta ocasión pues les ha salido mal. Vladi con Meno. Bryson para Vladi. Vladi se le escapa. Ahí. Víctor Moreno recupera. Muy se la roba Alberto Cabrera. Pero qué listo el chicharrero. Alberto, pues ya voy yo. Bueno. ¡Ya voy yo! Alberto Cabrera, Garrancho. 41-45. Qué bien, Alberto, Está viendo fenomenal. Jugador cedido por CB Canarias. Ahí está Víctor Moreno, el hierro. Bueno, el Zornocha se ha puesto a 4. Estamos a 4 puntos, eso te iba a decir, Serra. Estamos a 4. Y de a momento, pues esta salida de la salida después del descanso, este tercer cuarto, pues yo creo que Zornocha está llevando un poco la iniciativa. Alberto Cabrera, se arranca. Bueno, sí, punto está Pitu Jiménez. Es la. La tercera. Bueno, hay que anotar, Alberto. A ver si consigo la estadística. Si aquí no tengo la estadística, no indica nada. Alberto Cabrera. Primer tiro libre. Dentro. 42-45. Hay partido, aunque es un poco peculiar la cosa, porque hoy lo de ganar es la diferencia. Vamos a ver. Anota el segundo. 43-45. Serra, y con lo que te gustan a ti las prórrogas. Hombre, que no hay prórroga, pero qué. Hoy no hay prórroga. Bueno. Es toda la temporada, me voy sin prórrogas de aquí. Imagínate un empate hoy para el partido de ahí. ¡Ay, Corbacho! Y hoy me imaginaba un triple de Corbacho. Hoy está calentito Alberto. Bueno, y este Alberto también está Alberto. Calentito. Falta abajo. Bueno, la verdad es que Pitu, el capitán general, sí, Alberto, sí. Y la cuarta de Pitu Jiménez. Xavi Hernández a cancha. Jiménez a descansar. Pitu Jiménez es un poco también como Iker Salazar, es el diplomático de... Sí, bueno, todos los equipos no. Hay un diplomático, claro, ¿no? Sí. Seguramente haya un representante ahí de los jugadores, ¿no? Embajador del equipo en el colegio de árbitros. Alberto Cabrera, otra vez en la línea. El primero para adentro, 44-45. 5-23 para acabar este tercer octavo de eliminatoria. Alberto Cabrera. Segundo también. Empate a 45. Bueno, 45-45. Bueno, el Zornocha ha remado. Y ha recuperado los 20 puntos de desventaja. No los ha recuperado, los ha remontado. Distra. Xavi. Alberto. Corbacho. 45-48. Es el cuarto o el quinto triple que lleva Alberto. Creo que el quinto. Quinto, ¿no? Sí, es verdad. Iba 3 en la primera parte. Bueno, el primer cuarto ha sido. Zona Balear. Miquel en la esquinita. El hierro, el rebote de Distra. Xavi Hernández dirige las operaciones menorquinas. Alberto. Julio se queda cortito. Rebote de Iker. Alberto. Ahí, bueno, otro castañazo este de Alberto. Pero el rebote es Hornocharra. Bryson con el triple. ¡Dentro! El triple de Bryson Robinson. Tiempo muerto de Javi Zamora.
Importante este triple para Sornocha, muy importante, Ya hemos dicho la suma de... Primero para Bryson y después para Sornocha. Primero para Bryson y luego para el Sornocha, digo. Sí, la verdad es que muy importante. Ya hemos dicho que se suma la causa, el equipo cree en él tiene puntos y él sabemos que es un jugador peligroso y que anota. Y a veces le cuesta, sí que es verdad, bueno, como a todos los jugadores, pero sí que es verdad que bueno, entre bueno. Alberto, que bueno, ha sido felicitado ahí por todo el banquillo, ahí, todo por Iker Salazar, ahí, que está ahora de Chiri de este equipo, y sobre todo pues este triple de Bryson Robinson, pues que devuelven ese empate a 48. Hombre, es con el que seguir soñando, Cherra. De aquí el 11-31 con el que ha acabado el primer cuarto, pues claro. Igual muchos han pasado al fútbol, pero no, que vuelvan. Fútbol. Que no se juegan nada ahí en la catedral, hombre. Que vuelvan aquí al baloncesto. Viendo, también hay algunos que ya hemos visto en las redes sociales, que alguno está viendo el partido este a Rafa Nadal, todo a la vez. Habrá alguno que está viendo esto, Rafa Nadal, el fútbol, bueno. Multipantalla esto. Pero bueno, nosotros aquí estamos disfrutando, ¿ves? Esto es lo que nos gusta, Cherra. Y contándonos lo que pase o lo que mejor podamos contaros. Las aventuras del Sornocha en esta LED Plata. Hombre, es que hay que imaginarse que el miércoles en Mahó, después de un resultado igualado hoy, puede ser lo del miércoles, bueno. Bueno. Ahí en Mahó tenéis público y todo eso, ¿no? Ahí está permitido, fíjate. Nos gustaría ir, Cherra, pero un miércoles, siendo un miércoles, pues como que son muchos días a pedir en el trabajo y... Alberto Cabrera, falta sobre Xavi Hernández. Será la segunda. Xavi Hernández. 15 de 23. Estaba viendo la estadística del tiro libre nuestra y ahora sí ya la he encontrado por fin. Y te llevamos un 15 de 23 y ellos un 10 de 13. Así que, aunque la hemos mejorado en este segundo cuarto, en este tercer cuarto, Distra para Drew Gamer. Ahora se ha quedado un poquito corto. Salvo Alberto Corbacho, los tiradores de larga distancia menorquines han perdido el tino. Sí. Sigue la zona, Balear. Quien había empezado bien ese primer cuarto, pero claro, es que con 31 puntos, pues todo el equipo ha jugado bien, ¿no? Pero bueno, ahora cuando se ha puesto el partido más igualado, pues a ver. Vladi, ahí está Bryson. Al hierro, el rebote, ¿eh? El rebote es verde. El balón para Sornocha. Palmeado Drew, el último. Ha dado Orlo, pero ha dado el último el jugador de Menorca. Diatá, a cancha. Distra, a sí, de verdad, yo no creo. No hay o ataque o defensa que no haya un cambio por parte de. Es impresionante, o sea, me parece. Digo, solo gestionar el equipo y los cambios, o sea, me parece impresionante, o sea, es una auténtica. Muy bien, movimiento Bryson, de Bryson. Para adentro. Bryson Robinson. Señoras, señores, damos y caballeras, el Sornocha va ganando 50-48. ¿Quién lo iba a decir? Xavi Hernández. Canasta, otra gran presentación de Xavi. Buena canasta ahora de Hernández. Empate a 50. Y otra vez, de nuevo, zona 2-3. Iker para Vladi. Vladi se queda corto. El rebote de Xavi. Hasta ahí, mira, ha estado bien ahí Vladi jugando desde los fondos. Situaciones que no se utilizan mucho en los jugadores, pero que hay que bajar hasta abajo, hay que utilizar toda la cancha para abrir la defensa. Xavi, a hierro el rebote de Vladi. Arlaf. Iker, Bryson, va con el triple, al hierro, el rebote de Bruno Diatá. Qué pena porque estaba muy bien tirado, ¿eh? Encima en una posición que a él le gusta mucho. Los tiradores cuando les das esta facilidad, el mano a mano que se levantan,
Mira, mira quién está ahí, Alberto Corbacho. Este. Alberto Bilbao, le das un mano a mano ahí de cara, bueno. Eso es una golosina para Xavi. Al hierro, el rebote de Bloody. Orlov, que fue el jugador más valorado el pasado domingo también contra Pardiñas. Ahora cada equipo mandando en su canasta en el aspecto reboteador. No estamos reboteando nosotros y ellos tampoco, pero en el ataque nuestro. Joseba estaba yo. Joseba para Bloody. Vladi para Alberto, Alberto para Iker, Iker, esa extensión bien, Iker. De Iker, esa extensión de Iker, Salazar, 52-50. Yo creo que lo ha hecho en casi todos los partidos que hemos visto aquí en la Rea, Es una gozada y yo pensaba que se le iba a escapar el balón pero tiene ahí unos brazos largos y buena canasta de Iker. Adrián Méndez con Bryson Robinson, Adrián, cerrando, Vladi Orlov, buena mano de Vladi. Ahora era más complicado la extensión. Había un señor delante. Técnica al diplomático. A Iker Salazar. Bueno, que está bien una técnica, ¿eh? O sea, hay que decirlo que hay que utilizarla. Te comes una falta, pero el posible contraataque que cortas también es una situación táctica bastante interesante. Mandas a la línea de tiros libres a un tirito, ahora es un tirito. Como ha solido decir otras veces, ahora sale más barato. Es que sale mucho cuando tienes la posesión en otro equipo. Antiguamente, si tenías tú la posesión, hasta te quitaban el balón. Eso era, bueno, si perdías de 3, se te ponía el equipo en 100, en un más 7, en un plis plas. Sí, o sea, sí. Dos tiros, posesión, triple. Era una locura. Ahora, pues bueno, pues un tirito, bueno, una bandeja aquí para el amigo Alberto. Pero 52-51. Otro tirito. Pero me indica que ha sido también técnica a Mikel Garita. Por eso tiene dos tiritos, claro, Alberto Corbacho. Ha habido dos técnicas. Esa ya no salió tan barata. Ya ha dejado ahí Mikel las protestas. Bueno, empate a 52. Si no me equivoco, ahí el electrónico refleja un 52-51, pero yo creo que ha empatado a 52. Sale más barato ir por el banquillo y decirle algo al árbitro de no sé qué que hacer una falta antideportiva. ¿No? Que son dos tiros más posesión. Sí. O sea, es un poco... Sin pasarse tampoco. A ver sin si pasar, le vas a hacer una burrada muy gorda, muy gorda, muy gorda. No, pero bueno, pero le dices, tío, no sé qué. Le chillas un poco, le gesticulas y técnica. Bueno, 52 esto. Iguales, 58 segundos para acabar el tercer octavo de la eliminatoria. Xavi Hernández, Víctor Moreno, Drew para adentro, Drew para Urco, pero ahí estaba Borja recuperando la bola. Pero primero llegando a la ayuda perfectamente, Joseba Estalayo, el Capi. ¡Capi! De su X. 55-52, el triple de Joseba Estalayo, no puede faltar a la cita con el triple. Nosotros también sabemos castigar cuando nos dejan tirar solos. Y ahí está. Taurco se está pegando con el cada falta de Taurco. ¡Ahí está Urco! Falta de Berni sobre Urco. Otegi. Qué pena porque se había trabajado muy bien. Borja había hecho un trago fantástico, se le había escapado y único que había llegado un poquito justito ahí a la canasta y ha hecho el último esfuerzo y no ha podido anotar. Ha dicho, esto está más lejos que ayer cuando estábamos entrenando. La han movido. Cuarta de Berni García, todo esto. Urco Tegui, tiros libres. Cinco segundos para acabar este cuarto. Urco Tegui, el primero dentro. 55-53. Y si no pasa nada raro, Sornocha que se irá con una pequeña ventaja. Si no pasa nada raro. Urco. Ahora la falla de palmeo y empate. Y ahora, bueno. Para adentro, Urco. 55-54. Berni. Da tiempo al lanzamiento de Joseba, que no entra. 5-5, 5-4. Bueno, el Sornocha por delante al acabar este cuarto. Pues sí, pues ya hemos dicho que llevamos una ventaja de 8 puntos al entrar en los vestuarios y esta salida, pues yo creo que el Sornocha
pues ha jugado mejor. Yo creo que ha dominado, sobre todo con un gran Alberto Cabrera. Sí. Impresionante. Pero, y bueno, y la aportación de Bryson Robinson y en general de todo el equipo, porque yo creo que estamos trabajando bien atrás. Ellos yo creo que también están un poquito cansados y ya empiezan a sentir esa fatiga. Es que ahora... estoy mirando los números, porque claro, el primer cuarto ha acabado 11-31. 31 puntos llevaba este a Menorca en los primeros 10 minutos. En los siguientes 20, pues sacar cuentas, ha anotado 23. Sí. O sea, se ha secado, parecía que iba a ser una pana aquello. Y ahora, pues bueno, el Sornocha está un punto por delante, ya decimos. Han discurrido tan solo 3/8 de eliminatoria, porque aquí ya no vale el número de victorias, sino que es la diferencia de puntos. O sea que, bueno, esto va para largo y a ver si se mantiene así igualado hasta el miércoles a última hora. Sí, a ver, está claro que lo importante en estas eliminatorias no es o ganar o perder. Está claro que tú puedes ir con un buen resultado yéndote de aquí habiendo perdido de 2, de 3, de menos de 10. Sería un buen resultado. Hombre, si ganas de 30 como se ganó en Pardines, pues mucho mejor, ¿no? Pero lo que hay que intentar es llegar vivos allí. O con opciones, no vivos, o sea, tener opciones. A ver, si se gana ya, te digo, de 30, pues vamos ahora, ¿no? Y vamos a Menorca. Pero bueno, y en esa estamos. Ahora mismo vamos un puntito arriba, que no nos volvamos locos. Ya hemos dicho que era la eliminatoria muy larga. Empieza el cuarto, octavo ahora, y luego sí. Lo que pase el miércoles en Menorca. Pero vamos a ver, porque, hombre, siempre es mejor ir ganando, aunque solo sea de uno. Sí, porque claro. Si ahora mismo se suspende por lo que sea la eliminatoria, ¿no? Pasa el que vaya ya ganando. Árbitro la hora. No, pero te quiero decir que... aunque vayas un arriba o un abajo, que no vamos sí, a ir no, a buscar no, la no, victoria no. Por eso del digo partido, que no cuenta el partido. Este partido sí. Tiene su peculiaridad. Que dices uno abajo, no te vas a volver loco para... No vas a hacer una falta para que vaya a venir al tiro libre. Bueno, veremos a ver lo que pasa. 10 minutos para seguir disfrutando. Berni, con sus 4 faltas, ahí está, defendido por Xavi Hernández. Jeremy Rodríguez, también con problemas de faltas. Bryson Robinson se levanta, al hierro, el rebote bueno. De Jeremy, no, de Xavi, del más pequeño. Jeremy que es el que más salta, no es el más grande, pero es el que más salta, ¿eh? Es una barbaridad la potencia sí, de salto sí. Que tiene este Jeremy, jugador. Vamos, el final de liga regular de Jeremy, espectacular. Julio da Silva, la falta de Borja sobre Urco. Proponían una salida allí para tirar de Giver, pero han cambiado la bola de lado. Bueno. Muy bien, por ahí molestando por lo menos. Falta de Urco. Segunda del guipuzcoano. El guipuzcoano que ya... menorquín ya casi. Bueno, y ya decía antes, y dio el pregón de fiesta de Palencia, de tantos años en Palencia también. Bueno, qué bien ahora. Qué ¡canastón bien ahora, de Jeremy Rodríguez! Muy bien, ahora Jeremy, muy bien el pase también de... de Berni. 57-54. Sornocha 3 arriba, este a Menorca 3 abajo. ¡Ahí va Urco! ¡Ahí va Urco! ¡Para adentro! Jeremy, también por adentro, el balance defensivo de este a Menorca. Ha hecho lo mismo Jeremy con Urco que Urco con Borja Mendía, ¿no? Ahí. Atacarle, hacerse su espacio y levantarse para anotar. Víctor Moreno, se la da a Borja. Mira, Borja, nada, decidimos parar, muy bien. Para Jeremy, don Bernardo poniendo orden, director de orquesta. ¡Qué bien! ¡Bernardo! ¡Don Bernardo! Estamos sacando ahora mucho provecho en esas situaciones de pick and roll. Todo ese daño que nos habían hecho en los dos primeros cuartos con la situación de pick arriba, la estamos aprovechando ahora nosotros. ¿Te acuerdas, Cherras, el primer cuarto que le decía a Berni a Orlov, ven, acompáñame al bloqueo, ¿no? En esta situación, en la anterior, Jeremy la ha podido meter el balón y en esta ha cambiado Berni. Sabía que le iban a ir a hacer la ayuda a Jeremy y ha completado la acción. Bueno, la acción, por cierto. El Sornocha está 5 arriba, 6-1-5-6 y tiene tiro libre adicional. Don Bernardo, que hace mucho, Fernán, que no nos comentas lo bien y bonito que tira sí. Los tiros libres, Berni. Vamos a ver, importante es ahora que meta.
afición. Como el, si quiere tirar con el rodar del balón por el aire. Pero sí que es verdad que le da. Vamos a ver. Ahí está, como la vuelta. ¡Oh! Como gira la bola. ¡Qué bonito, qué bonito! 62-56. Vale, Chorrota que sigue trabajando ahí toda la cancha, ¿eh? Está Pitu Jiménez con Berni, ambos con cuatro faltas. ¡Vaya duelo! Jiménez, Julio, la falta de Borja. La tercera de Borja. Yo no sé cómo es el scouting de esto, pero Borja a veces quiere, o sea, quiere intentar eso, que llegan al tiro, llegan a... Yo creo que hubiera sido más interesante que se levantara. No sé, igual luego tiene una mano de la leche de así si no la mete, pero a veces... Hace todos los esfuerzos posibles. Borja, no. Borja tiene que hacer, pues, él es así. Él es así. Y a ver, joder, pues tío, déjale que tire una. Pitu, no acierta Borja. Un esfuerzo más de Borja, reboteando, dirigiendo el ataque. El árbitro. Berni, cuidado. Ha dicho, uy, no voy. Se le ha quedado el balón un poquito atrás. Alberto, para Berni. Berni con Pitu. Berni, ese pie para atrás, ese pie para atrás. Ahora nos encontramos cómodos. Este ataque, aunque la hayamos fallado, da esa sensación de seguridad, ¿no? Sí. De yo le paso a este, hago una puerta atrás, me atrevo, tengo frescura, aunque ves la cara de los jugadores, el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Se están vaciando, ¿no? Sí, ahora si todo se ve que el equipo tiene alma, que tiene baloncesto todavía por ofrecer. Porque le estoy viendo a Distra la cara y dice, a mí me van a decir que tengo, estoy reventado. La verdad es que el partido está siendo partido muy competido. Sí, muy competido y muy físico, sobre todo. Ahí está Distra, se le ha ido ese pase al pie de Julio. Julio de Asís. Sobre todo iba a decir a partir de ese segundo cuarto, ¿no? Porque el primer cuarto pues apenas ha habido. Paseo, partido, ha sido un paseo del este de Menorca. Fácil por parte de Menorca. Que mira por dónde va perdiendo de 6 este de Menorca. Joseba Estaballo, el triple. ¡Para adentro! ¡El triple de Joseba Estaballo! 65-56. 9 arriba el Sornocha, 9 abajo este de Menorca. Drew Gobert. Julio de Asís, Adrián Méndez, Adrián, ahí está, Distra para abajo, que no se sale. Ahí no había nada que hacer, muy bien Alberto, no podía, ante un jugador tan poderoso. 65-58, 6 minutos y medio. En el pick and roll. Berni. Fuera, para Alberto, amaga el triple, se la deja a Berni, va el triple de Berni, al hierro, el rebote de Jeremy, que anota, tiempo muerto de Javi Zamora, porque el Sornocha está 9 arriba, 6-7-5-8. Pues la verdad es que esta última jugada da la sensación del comentario que he hecho antes, ¿no? De la frescura que tiene todavía el equipo, ¿no? Del baloncesto que está proponiendo y de las ganas que está poniendo el equipo de Garita, que bueno, que lo está haciendo de chapó. Ves esa confianza en los jugadores a la hora de tirar, a la hora de pasar, a la hora de moverse sobre todo, ¿no? No ves ese cansancio, esas situaciones un poco pesadas, ¿no? Y hasta el momento, pues ahí estamos viendo, 9 arriba, el equipo de Javi Zamora ahora mismo yo creo que está un poco aturdido, sorprendido de lo que le está pasando. Me da la sensación de que están un poquito fatigados también. Sí, fatigados también, y eso que se ha llevado un poquito un ritmo de cambios que ya he dicho que era impresionante. Ojo, tienen que estar cansados porque trabajan mucho y porque defienden mucho y porque se pegan mucho. Pero no sé qué voy a decir. O sea, que el cansancio existe en los jugadores de ellos. Pero yo creo que ahora mismo les falta esa frescura mental. Mental, un poco mental. Bueno, pues le ha cambiado mucho la cara al partido y Javi Zamora, evidentísimamente, pues no está nada contento porque el parcial desde aquel primer cuarto ya es de 56-27. 56-27. Sí, es que es el parcial.
Bueno, mismo quinteto que pone Mikel. Bueno, y ahora presionan toda la cancha. No ha tenido problemas también antes, Sí. Para sacar poner el balón en juego, pero... Pero ya lo ha conseguido Xavi Hernández dirigiendo las operaciones. Menorquinas. Pitu Jiménez. Muy bien, Alberto, que la toca. Y retrasa mucho el ataque visitante. 8 segundos. Dime. No, 8 segundos que le quedan. No. Fíjate, está haciendo un parriazo Alberto, Pitu, de 3, a hierro. Rebote de Alberto Cabrera. Que su paso por Nizhny Novgorod con el CB Canarias le ha refrescado las ideas allí. Allí se lo llevaron. Muy bien, ahora. Falta de Pitu, eliminado. Alberto Korbachov agancha. Yo creo que el partido más completo que estamos viendo de Alberto Cabrera en Chornocha. Sí. Anotando, reboteando, asistiendo, defendiendo mucho además. Ahora. Joseba Estaballo saca para Berni. Están los dos bases en cancha. Berni. Pie. Bien, nueva bien. Posesión. Menodistra. Saca de fondo Joseba Estaballo, si puede. Hay que nos ha costado Jeremy, un poquito. Borja. A la mano jugando para Alberto Cabrera. Alberto para Borja. Borja. Jeremy. ¿Cómo hace eso? No se sabe. Es impresionante. Se levanta y anota. 11 arriba el Sornocha. 11 abajo Estia Menorca. Es dificilísimo eso. Es una pasada, Alberto Corbacho. Y Joseba ahí trabajando muy bien con él. Adrián Méndez. ¡Para adentro! ¡Qué buena rosca la ha dado ahí Adrián! 6-9, 6-0. 9 arriba Sornocha, 9 abajo este Menorca. Berni. Paseíto por la zona. Balón para Alberto. Jeremy, media vuelta. Falta personal con el cuerpo de Distra, aunque el tapón ya se lo había quedado ya. Jeremy tenía pase ahí abierto ahí a Joseba, que lo ha podido pasar, pero bueno, se ha encontrado ahí tan a gusto en la zona, donde se siente ahí como pez en el agua. Jeremy ha decidido intentar jugar contra el jugador de Menorca. Iker Salazar y Bryson Robinson a la cancha. Se retiran Berni García y Borja Mendía. Gran trabajo de los dos, tanto de Borja como de Berni. 4:45 para el final de este partido de ida. Jeremy con los tiros libres. Vale. No vas a comentar lo bonito que tira Jeremy, no. Ya tenemos más problemas con Jeremy. Pero bueno, suele anotarlos de arriba. Este va para adentro, ya verás, Cherra. Ahí está, ahí... Efectivamente, rebote de Julio de Asís. Bueno, no es su fuerte, ya lo sabemos. Xavi Hernández, Adrián Méndez, ahí está Dürger, se ha quedado solo, pero no va, el triple, el rebote de Iker, rebotes, Salazar. Dürger del descanso, ¿no? Para mí ha hecho un comienzo de partido impresionante, yo creo que para mí ha sido el mejor jugador de ese primer cuarto, no sé, tendría que revisarlo otra vez y así, pero me ha parecido, bueno, un jugadorazo, pero la verdad es que se le ha apagado la pila y no está anotando y... Iker Salazar, al tiro libre Iker. El primero, pues eso. Ya hemos dicho que no llevamos una buena estadística, la hemos mejorado en el tercer cuarto. Pero en este último cuarto, pues... El segundo, tampoco. El rebote, un tiro más. Un tiro más. Venga Iker, este lo va a meter, ya verás. Iker... Sentido lástima el árbitro de Iker, ha dicho, le voy a dar otra oportunidad porque ha tirado dos un poquito mal. Y va a ver si el tercero. Ahí está, Iker. Este la mucho mejor. Se ha hecho un gesto el mismo veneno, este lo meto porque si no ya... 70-60, 7-0, 6-0.
Xavi Hernández, defendido por Iker. Xavi, al hierro, el rebote de Iker, que le estaba defendiendo a Xavi. Bueno, Iker que está en todos los lados, como siempre. Bueno, y ahora... Cuatro minutos. Alberto. Para Iker. Iker. Alberto Cabrera, el triple, que va al hierro, el rebote. El rebote es verde. Sí, bien trabajado ahí por parte de Bryson Robinson, que no lo ha conseguido, pero ha hecho que Adrián Méndez mande el balón fuera. Alberto, para Iker. Iker para Alberto. Alberto Cabrera. Tira al hierro, el rebote de Iker. Iker Salazar, que no anota. Julio así, que tiene un golpe, está pidiendo que alguien pare esto, pero bueno, pues nada, a seguir. Cabeza, marca Menorca. 3:20 para acabar este partido. Xavi, que encuentra pasillito, la asistencia para Julio así, la falta personal de Iker Salazar. Me ha dado la sensación que ha hecho una entrada a cámara lenta, o iba más despacio, sí, de lo habitual Xavi, no sé. También producto del cansancio, no sé si está esperando a alguna ayuda por parte del equipo de Sornocha para poder doblar el balón, ¿no? Pero me da la sensación de que iba a... Sí, ha dicho, a cámara lenta. Voy a dar los pasos. Eso es, sí, esa es la sensación. Urcotegui. Urcotegui, que cada vez que sale a la cancha nos enseña sus cantoncillos ahí. ¿Eso es Gris Marengo? ¿O se retira a Julio Asís? Pero bueno, Urco no tiene mucho problema a estas alturas, con estas edades ya. ¡Alberto! ¡Alberto al hierro! Adrián Méndez, rebote ofensivo de Menorca. 3 minutos del primer asalto. Xavi Hernández. Bueno, con nieve a la cabeza. Bombeado. Sí, la verdad yo también pensaba que se quedaba un poquito corto, porque ha salido de las manos y... Pero bueno, ha pillado una corriente de aire ahí, sí, arriba. Mucha parábola y todavía no conoce la cancha de la Rea muy bien, porque... Sí, bombeas mucho. Como si bombeas mucho aquí, sabemos que te pega la red. Bueno, Chera, pues 70-63. Pues ahora sí que está la eliminatoria bonita. Sí, la verdad es que el partido que nos dan ofreciendo Sornocha y Menorca, pues es una gozada y aquí lo estamos disfrutando. Y nos iba a decir que en ese primer cuarto, con 11-31... hemos pasado aquí a un 70-63 gracias al producto de estos chicos que de Sornocha están peleando una barbaridad y que se han conseguido meter en el partido y darle la vuelta incluso. Sí, es que bueno, lo del primer cuarto decías, bueno, esto acaba en aplastamiento, sí. Y yo no sé ni si hace falta ir a Mao, porque... Pero ojo, ahora ya digo, yo creo que Menorca también será inteligente y dirá, bueno, pues llevarse la mínima renta posible o intentar acercarse. O sea, que no se trata de ganar el partido. Sí, y tampoco vamos a intentar nosotros acelerarte para... Eso es. Al final es a donde nos lleven. Al minuto 40, todos los jugadores, si vamos a vernos este resultado, todos los entrenadores se van a sentir satisfechos con el resultado. Estamos llegando al descanso. Eso es, al descanso. Y veremos el paso por vestuarios, que van a ser de 3 días. Y dentro de 3 días, pues... Hombre, siempre el que gane o esto, que obtenga un buen resultado, pues va a estar con la moral más alta, pero... Bueno, pero al hecho de ganar, ellos también saben que van a jugar en casa al siguiente partido, si no se llevan la renta de menos de 10 puntos. Por eso está la eliminatoria bonita, porque va ganando de 7 el que va a ser visitante. Eso ahí. Así que ellos... Bueno, casi la pierde Alberto. Jeremy. ¡Uy, vaya pase! Ahí está. No podía acabar bien y no ha acabado bien para el Sornocha. Para el Bestia Menorca acabó perfecto. Balón recuperado. La verdad es que el corte ha sido bueno, pero el pase ha sido un desastre. El pase ha sido... un touchdown del béisbol del fútbol americano. Estamos fuera de temporada en el fútbol americano. Sí, pero... La banda hay un melón. No ha sido Tim Brady ese. Bueno, ahí está. Aquí viene Corbacho. ¡Alberto! Corbacho a hierro, el rebote, lo pelean todos, lo coge Jeremy. Vaya cómo se pelean los dos equipos aquí.
Y ellos eso, pues no van a ir a hacer faltas, van a intentar pues sumar lo máximo posible. Iker. Falta. Urco. Sí, ahora sí. Urco ya estaba un poco cansado, Urco, ya no sí, tenía sí. ganas de seguir. Iba, iba a hacer la falta, ha dicho sí, yo, sí. Esto lo paro aquí. Sí. Lo bueno para... Bueno, lo peor para sus intereses es que... Que manda la línea a Iker Salazar. Bueno, vaya silencio. Anota Iker el primero. 7-1-6-3. 8 arriba Sornocha, 8 abajo Estia Menorca. 2 minutos 7 segundos. Anota también el segundo. 7-2-6-3. Muy bien, Iker, ahora los dos tiros libres adentro. Xavi Hernández. Entramos en los dos últimos minutos. Adrián Méndez. Alberto para Adrián. Adrián tiene buena mano, tiene buena mano. Al hierro el rebote de Iker Salazar. Sí, pero ha dudado en la primera de amago. Si no tiras esa a la duda. Primera, luego es complicado ya. Bueno, Bryson. Ay, qué pena. La falla el hombre grande al pequeño y la ha fallado el pequeño. 7-2-6-3. Menos de minuto y medio. Urco. Para Adrián. Adrián. Al pie de Bryson. 1-18. 7-2-6-3. Hay eliminatoria. Vaya partidito de vuelta en Mahó. Oh. Este miércoles. Xavi Hernández la recupera. Alberto Cabrera, partidazo de Alberto Cabrera, que ahí va, sacando la falta de Adrián Méndez. Tiros libres para el chicharrero. Yo que has dicho tú, partidazo de Alberto, que está en todos los lados. Impresionante. Si está reventado en el suelo, no es por la falta personal, ¿eh? Sí. Porque, vamos. Ha dicho, darme un minutito de descanso. Bueno, ahí tenemos ahí un hilo musical. No sé si se oye en casa, pero... Y en este momento Chus Méndez va a limpiar lo que ha provocado su primo lejano Adrián Méndez. Nosotros también tenemos Méndez aquí. ¡Hombre! En el club. Ahí enfrente, suelen estar enfrente de nosotros, ahí montando bulla. ¡Cómo se echa de menos a todos estos cabrones! Los Méndez, que deben ser un clan, ¿no? Yo conozco a poquitos. Yo me siento uno más. Yo soy como un hermano allí. Cuando estoy allí soy un hooligan. Aquí soy una persona, un caballero. Pero allí... En Alberto. Alberto Cabrera, anota. Un minuto más. 7-3-6-3. 1 minuto 7 segundos. Va con el segundo. Tiene feño. Tiempo muerto ha pedido ya Javi Zamora. Ahí va Alberto. El segundo también para adentro, tiempo muerto. Sornocha, 11 puntos arriba, falta de 1 minuto 7 segundos. Y ahora ya los coaches tienen que preparar. Sí, cuidado, bueno. 11, ataque igual largo. Sí, tengo el recuerdo de alguna eliminatoria de estas, de no sé si Granada, alguna de estas que luego se pasó, pues eso, ¿no? Termina el partido, unos han perdido, unos han ganado, pero el saludo luego entre los técnicos, que luego lo veremos aquí delante nuestro, suele suceder, pues es como... nos veremos a la vuelta, ¿no? Como bien decir, vale, más ganado. A la salida te veo. Eso es, ¿no? Es un poco... Es un poco eso, ¿no? Nos queda el partido de vuelta, ¿no? Y es así, ¿no? Pues al final, bueno, pues... Yo creo que el equipo de Mikel... yo creo que estamos contentos con el resultado que hemos visto. Sobre todo... olvidándonos de ese primer cuarto. Pero bueno, el trabajo que ha hecho el equipo de Sornocha es impresionante, impresionante. Yo creo que ellos pues han visto un primer cuarto tan fácil que se han pensado que iba a ser más divertido todo esto, pero bueno, han tenido un rival enfrente que les ha puesto las pilas y... Sí, divertido es, sí, pero sí, para ellos... Sí. Y que les ha puesto un poco pero bueno. En su sitio, pero ojo, que queda el partido de vuelta. Sí, eso es. Esto es muy complicado. Eso sí que va a ser disfrutón, esto es muy tal complicado. Y como va el resultado. El otro día Gijón salió un rato, amagó dos veces, pero esto es cuando empiezan, es una apisonadora realmente... Sí. Y hoy lo hemos visto, lo hemos comprobado sí. Y en su cancha ahí, con público. Y bueno, pues será siempre complicado. Pero bonita eliminatoria, porque está habiendo otras eliminatorias también, pero
está viendo eliminatorias muy, muy desiguales. Hay que decir que son los dos terceros de los dos grupos. Entonces, bueno, pues... Un minuto, 7 segundos. Adrián Méndez sacará de banda. En campo ofensivo, Xavi Hernández. Ahí va Adrián. Falta de Mikel, porque todavía se puede permitir la falta sin que sean tiros. Muy bien hecha por parte de Mikel. 59 segundos y medio. Xavi, para Adrián. Alberto, Jeromy. Jeromy por encima de Urco, que le había cogido la posición, pero... Jeromy, bueno, tiene la facilidad de él, no la de posición, estar por encima de todo el mundo, Alberto Cabrera, 40 segundos. Iker, para Alberto. Mikel, para Alberto. Ay, no, estaba Urco. Bueno. Alberto, Corbacho en este caso. Urco Tegui. Iker le hace la falta para que no lance y tenga tiros libres. Tercero de Iker, Salazar. No es que se haya confiado ahí Mikel, pero estaba defendiendo en el lado contrario. Está en una especie de casi zona, o que ha propuesto Javi Zamora. Y Urco Tegui en una posición que no, que tiene los brazos muy largos y... Estaba, ha dicho Mikel, ahí no debería estar ese. Ahí no. Pero ¿por qué está ese ahí? Sí, pero... Ahí estaba Urco. Claro. El brazo de un escolta, un alero, de un pequeño, de Hernández o de Urco, pues es un poquito más larga la de Urco. La Urco. Primero al hierro, lo falla. Mal momento para fallar tiros libres. Bueno, y quinta falta personal de... ¿No? No, no, está equivocado, ha sido de Iker, Salazar. Sí, no, nada, nada, no he dicho nada. Es por probar las bombillitas, es que en el marcador está... Funciona, funciona. Y Urco, el segundo, también lo falla, el rebote es verde. Vaya salto ahí de Adrián Méndez y Drew Weber. Se han molestado entre ellos. Y el balón es Sornocharra, con 24 segundos y 4 décimas. Pues el Sornocha puede disponer de toda la posesión. Un tiro. Yo creo que Mikel va a proponer un tiro. Ahora va a preguntar a Mikel. Claro, porque en caso de sacar en campo contrario... Vale. Vale, yo creo que la duda es, como no ha sido canasta, bueno, primero igual a ver de dónde sacan, y yo creo que va a sacar de campo trasero, así les darán toda la posesión. Y tiramos una vez, vamos 11 arriba, si metemos, fenomenal, si no, pues nos vamos a Menorca. Pues mira, 10 minutos. No sé, igual, no sé lo que va a proponer el equipo de Javi Zamora, igual hace falta para esto, pero bueno, al final es darle más puntos al equipo rival, entonces no lo sé. 10 minutos, este a Menorca, 31 puntos. Los otros 30 minutos, de momento, 32 puntos. Sí, la verdad es que ahí dice un poco todo, ¿no? De cómo ha ido transcurrido el partido, ¿no? Ya he dicho antes que un primer cuarto que... Bueno, que son una apisonadora, se ponen a jugar estos jugadores y cuando... Sobre todo cuando están en racha. O sea, Alberto Corbacho, Giver... O sea, a mí me han parecido ese primer cuarto ha sido un poco bestial. Pero bueno, pero se les ha acabado esa puntería y a partir de ahí pues han empezado a sufrir más de la cuenta. Pues ahí está, el Sornocha 11 arriba, el Estia Menorca 11 abajo. Quedan 20 minutos y 24 segundos y 4 décimas. Todo eso queda todavía para 40, decirse. 40 minutos, has dicho 40, 20. He dicho 20. Ha dicho 20, pero bueno. Árbitro la hora, yo sí. Pero es a partido de ida y vuelta. Sí. Ah, hay que volver. Bueno, no, que está muy bonito. 40 minutos y 24 segundos por jugar. 11 puntos no son nada. El Estia Menorca, pues ha metido 30 puntos en un periquete, o sea que... Fíjate, si empieza así el Estia Menorca, el partido de vuelta, en Mao, pues ya está, remontado. Es un plis-plas y luego eso, para la moral. Pero bueno, de momento quedan 24 segundos de este partido. Berni García defendido por Xavi Hernández. Yo creo que cruza medio campo. Berni. Y agotará posesión, sí. Si le dejan, si puede... Se le dejan. Hacer un tiro, a ver si conseguimos anotar. Alberto Cabrera va con el triple. Si está ahí Alberto. Al hierro, el rebote de Adrián Méndez. Tiene tiempo, Adrián. Y no ha entrado. Se acaba el partido. Gran partido de playoff. 7-4, Sornocha 6-3.
Estia Menorca. Vaya partidito, vaya partidito. Pues sí, pues ya he dicho, yo creo que un poco todos contentos, ¿no? El Zornotza a seguir soñando. 11 puntos de ventaja, es una renta interesante. Sí. Sabemos que va a ser complicado, ojo, va a ser muy, sí, complicado, muy complicado, sí. Pero muy, lo repito, muy complicado. Este equipo es capaz de, Menorca capaz de, en un, en menos de un cuarto, ponerse otra vez a la par. Pero Zornotza tiene armas, Zornotza tiene baloncesto y Zornotza tiene ganas y ambición de poder seguir disfrutando. Y parece que tiene gasolina. Sí, sí, parece tiene gasolina. Gasolina. Sí, sí. Y nada, pues muy contento por ellos. Esperemos vernos la semana que viene aquí, Cherra, que será una buena noticia para el club, porque seguirá, será que seguimos en competición. Y si no, pues despedirnos. Pero no, no nos vamos a despedir, ya nos despediremos de otro modo. Exactamente. No, a todos nuestros seguidores. Los queremos aquí la semana que la viene. La semana que viene, aquí. Ánimo, Miguel, aquí, y todo su equipo. Aquí estaremos. Sí, vamos a saludar al público menorquín, porque, hombre. Sí. Nos habéis aguantado en el día de hoy, diréis, estos forofos del Zornotza. Sí, no, ya lo sentimos, somos unos aficionados y... Os ha quedado un partido muy bonito para vivirlo ahí en vuestra casa, los que tengáis la suerte de poder acudir a la cancha y los que no, disfrutarlo en casa, y que va a ser una eliminatoria de auténtico, está siendo una eliminatoria de auténtico lujo, porque ya decía yo, ha habido eliminatorias muy desparejas y este ha sido un partido de verdad de playoff, sí. Y lo que espera en Menorca. Pues sí, pues nada, pues a ver lo que sucede el miércoles que viene y nada, suerte a nuestro equipo, que tengan buen viaje los jugadores de Menorca y toda la plantilla que les acompaña, todo el staff técnico, y como digo yo, que gane el mejor, queremos que gane el Zornotza, Cherra, pero bueno, pues... Sí, y nosotros, pues nosotros, ¿cuándo? No lo sé, pero nosotros amenazamos, volveremos. Volveremos. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Venga, gracias.